consigo recordar los primeros tiempos de mi existencia. Los acontecimientos de ese periodo me resultan confusos e indistintos. Recuerdo que una extraña multiplicidad de sensaciones se apoderó de mí y de golpe adquirí conciencia de la vista, el tacto, el oído y el olfato. Bien es cierto que pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir entre las diversas funciones de mis sentidos. Una luz cada vez más intensa impresionó mis nervios hasta que me vi obligado a cerrar los ojos. Percibí entonces la oscuridad, que me inquietó. No obstante, apenas hube registrado esa sensación y abierto los ojos, como ahora ya sé qué sucede, la luz volvió a cernerse sobre mí. Caminé y creo que descendí, aunque he descubierto que mis sensaciones eran muy confusas por aquel entonces. Los objetos que me rodeaban eran oscuros y opacos, impenetrables al tacto y a la vista. Ahora, sin embargo, noto que puedo moverme con absoluta libertad sin que existan obstáculos insuperables para mí. Sentí que la luz se iba volviendo insoportable y el calor me fatigaba al caminar. Y entonces busqué un lugar donde guarecerme a la sombra. Así fue como llegué al bosque de Ingolstadt. Me quedé junto a un arroyo para recuperarme del cansancio hasta que el hambre y la sed vinieron a atormentarme. Me desperecé entonces de mi adormilado estado y comí algunas bayas que encontré en los arbustos o tiradas en el suelo. Apacigué la sed en el riachuelo y tras tumbarme, el sueño se apoderó de mí.